Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al canal. Después de un largo tiempo, la verdad que estaba con problemas de cámara, así que no quería hacer nada hasta no tener de vuelta la cámara. De hecho, el último video fue con mi teléfono. Así que ahora vamos a seguir haciendo videos. Bueno, hay bastantes cosas de las que hablar. Primero, Chile se postulará junto con otras federaciones a un mundial en el año 2030, en 8 años más. Ahora, en 2022, la pregunta que hago a nuestra queridísima comunidad: ¿está preparado Chile para recibir un mundial? No es una Copa América, no es un sudamericano, no es un panamericano, es un mundial. ¿Está preparado Chile? Lo que le toque, porque sabemos que evidentemente no, el mundial no va a ser solo en un país, sino que van a ser en los cuatro. Estos cuatro países son Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Por lo tanto, no van a tocar todos los partidos en múltiples estadios en Chile, ¿ya? Eso es lo que yo quiero, supongo, eso es lo que yo supongo que va a suceder. No sé, esta es mi impresión. No. O sea, ahora, como le decía, en 2022, yo creo que definitivamente no está preparado Chile en ningún sentido. En ningún sentido. Esto quiere decir, no tiene la preparación en cuanto a estadio, a su infraestructura, y tampoco tiene la preparación en otra cosa que también es importante. Y luego, no sé si me han escuchado ya mencionarlo alguna vez, pero es el césped. El césped en Chile es horrible. Es horrible. Y no sé si. O sea, yo considero que vale la pena mencionar el césped porque no sé, yo sinceramente veo poco fútbol chileno. Veo poco fútbol chileno. Pero cuando veo partidos que se disputan en Chile, es que el balón no rueda. El balón no rueda y así, ver un mundial así va a ser decepcionante. O sea, es que no se juega bien. Y es una de las razones de por qué en Chile los equipos chilenos tienen los resultados que tienen. No tienen un buen césped, no tienen un buen estadio. ¿Me explico? O sea, más en aspecto futbolístico, es por el césped. El estadio da lo mismo. Pero es el césped, el balón no rueda. O sea, no sé, tú ves un partido de Colo-Colo no sé con quién jugó Sopa, con Internacional, si no me equivoco. Inter, equipo brasileño que en su estadio juega muy bien y que fue monumental, jugó horrible, ganó igual, pero jugó horrible. O sea, el que viene a Chile juega mal. Gana igual, pero juega mal. Y eso se debe al mal tenido, al mal cuidado del césped, de que el balón salta, el balón no rueda. Imagínate un mundial que se juegue, no sé, un Francia-Alemania en el gran e imponente Estadio Nacional, que ahora tiene 40.000, una capacidad máxima de 40.000 y algo de espectadores. Imagínate un partido Francia-Alemania en donde el balón salta, brinca, y los dos equipos terminan jugando de forma, no sé, con muchos factores de suerte debido a eso. No, no, por favor, no. O sea, no nos prestemos para esto. O sea, no nos prestemos para esto. O sea, ya me proyecto al año 2030 y que el Mundial se realice en Chile, lo que se realice del Mundial en Chile. Y la verdad es que no me gusta para nada. No me gusta lo que se vendría. Voy a cambiar aquí, voy a poner aquí la
La noticia que ya varias en varios portales ya es prácticamente un hecho. Y también, así como está esta candidatura, están las de otros países, está como la de, creo que si no me equivoco, se piensa también en Perú, en una candidatura conjunta, porque está el Perú, Ecuador y Colombia, si no me equivoco. Pero bueno, yo al menos me lo tomo de la siguiente forma. Sí, postular a un mundial es como tu proyecto de titulación. Oye, no voy a hacerlo ante cuatro. Me explico, no puedes hacerlo entre cuatro, tienes que hacerlo tú, o entre dos. Pero entre cuatro, lo encuentro que, como así, así cualquiera, ¿no es cierto? Así cualquiera. Pero no sé. Bueno, y también se va a presentar España y Portugal. O sea, yo no me voy. Yo no me voy a complicar, yo no me voy a complicar, y tiene que ser para España y Portugal. Y leí por ahí, leí que antes esta comparación con la candidatura de España y Portugal, con esta de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay, ante la gran diferencia que existe, porque todos sabemos, o sea, España y Portugal tienen estadios que superan los requisitos mínimos que pide la FIFA para desarrollar un mundial. Tiene ese tipo de estadio, pero para regalar a la chuña. Es que no, ya hoy, en 2022, ya están preparados para el mundial 2030. O sea, imagínate la cantidad de inversión que tiene que haber en Chile, por lo menos en Chile, para cumplir. Y si cumplen, no tengan duda de que va a ser al filo. No tengan duda. Si la FIFA pide 40, y no sé si pide 40.000 o 60.000 para un mundial. No, no sé, no tengo la todavía. Lo que va a hacer Chile, si es que lo hace, va a llegar a ese mínimo. Así, ya, estamos listos. ¿Ah? Entonces, si van a hacer un mundial a duras penas, mejor no lo hagan. No lo hagan, o sea, en España y Portugal lo van a pasar genial. Va a tener todo lo que debe tener un mundial. Así en Chile no solamente tendríais que. Mira, de partida, el Estadio Nacional es un monumento histórico nacional, un patrimonio, no sé. Y según lo que investigué, no se puede remodelar. No se puede remodelar. O sea, así como está, si es que la FIFA no te pide 60.000, estás cagado. Estás cagado. Porque no podéis modificarlo, porque es un monumento de un patrimonio nacional. No puedes modificar. Y otros estadios, habría que demolerlo. Habría que demolerlo y hacerlo de nuevo. Porque, no sé, pues a un estadio, ponte tú el Chinquihue. Que estuve discutiendo en Twitter, por cierto, en Twitter, me pueden encontrar en Twitter por Mario-Leyenda, y más que tweets míos, me van a ver muchas veces discutiendo con otras personas sobre muchos temas. Así que estaba discutiendo eso mismo, de un estadio del Chinquihue, con una vista preciosa, con un paisaje espectacular, qué sé yo, un estadio para 10.000 personas. El Chinquihue, no sé si de Rancagua, de Talcahuano, no sé dónde. Estaba el Chinquihue. Con una postal, no sé, pues había un lago detrás, no sé, bonito, qué sé yo. Pero 10.000 personas. La FIFA te pide 60.000 o 40.000 para un mundial. Ese estadio tendría que demolerse. Porque habría que agregar por lo menos dos pisos de bandejas. Para aumentar la capacidad. Y eso la base, no soy experto, tampoco soy constructor, pero probablemente la base no lo vaya a soportar ante tanta tan, tanto tanto agregar capacidad. Y aparte, sumado a eso, añadir capacidad, lo cual no sé, en mis conclusiones debería demolerse y empezar todo de nuevo.
costo grande. Costo grande. Césped, cancha. ¿Ya? Y aparte tienen que tener techo, eso es lo que pide. Los techos tienen que ser techados. ¿Ya? Es que es mucho costo, es que es demasiado. Y aparte, lo que es estadio, ya eso es uno. Y lo otro son los alrededores. O sea, acá donde vivo, hace varios años ya se disputó un mundial, bueno, fue sede de un mundial en Chile, de un mundial sub-17. Y cerca mío está el estadio, estoy fiscal, soy de Talca. Y hace muchos años, los alrededores del estadio fiscal había tierra, había donde ahora hay calles, antes había tierra. Entonces primero se remodeló el estadio y se remodelaron las calles y los alrededores. Si es una vía gigante que da un acceso más rápido, qué sé yo. Entonces no se invierte solo en el estadio, se invierte en los alrededores. O sea, la inversión que se hace es gigante, es mucho el gasto. Y como le decía, España y Portugal es que ya está listo, es llegar y hacer el mundial, es que ya está. O por lo menos, si tiene que hacer una inversión, va a ser mucho menor que la que se debe hacer en Chile, en Paraguay y en Uruguay. Quizás en Argentina, no sé, porque Argentina, no sé, me imagino, tiene más estadios, tiene el estadio de River, la Bombonera, qué sé yo. Ya tiene estadios. No sé el caso de Uruguay y Paraguay, pero en Chile, y aparte, no sé, en esa misma discusión que yo tenía en Twitter, no sé, pues las personas decían, ya, pero que hay una inyección de recursos, y pam, todo listo, pam, magia. No tengo idea de dónde viene esa inyección, del gobierno, probablemente no, de la NFP, probablemente no. Lo único que queda es la Conmebol o la FIFA. No tengo idea. No tengo idea de esto. Porque si fuese así, si fuese, no sé, si fuese la FIFA, entonces se hubiese hecho un mundial en Nigeria, se hubiese hecho un mundial en cualquier país, en Uzbekistán, no sé. Se hubiese hecho ya un mundial hace rato en cualquier parte, porque si dependía de la FIFA. Si dependía de la FIFA, entonces sería todo mucho más fácil. Entonces yo no sé de dónde vendría esa famosa inyección económica que hace la magia de levantar los estadios y dejar todo listo para el mundial, no tengo idea. Así que, como dije anteriormente, mi consejo, no sé si consejo, pero mi opinión, por lo menos, mi comentario, es que no nos prestemos para esto. No nos prestemos para esto, por favor. Tampoco sabemos la situación en la que se va a encontrar Chile o de quién dependa finalmente desarrollar el mundial en cuanto a preparación de aquí a 8 años más, no sabemos. Pero presuntamente así como nos encontramos hoy, yo creo que no. No, y aparte también leí por ahí, o escucharon en un programa, creo, de la televisión, que la premisa, como la justificación que van a tener como para presentarse al Mundial, va a ser por un factor emocional. Un factor emocional. O sea, ya de partida asumen con ese factor, apelando a ese factor emocional, de que están por debajo de España y Portugal. O sea, es que ya están asumidos. A 8 años del Mundial ya están asumidos de que no pueden competir contra la competencia, valga la redundancia, en cuanto a infraestructura contra España y Portugal. No pueden competir. Ni ahora ni en 8 años más no van a poder competir. Entonces lo que van a apelar es al aspecto emocional. Aspecto emocional, 2 puntos, no sé a qué van a apelar particularmente. No sé, Maradona, no sé, la tierra de Messi, la tierra de Luis Suárez, el Niño Maravilla, el bicampeón de América,
no sé, la dupla Sasá, qué sé yo, no sé. No sé en qué se va a basar ese famoso aspecto emocional como para convencer a la FIFA de darle la candidatura, de aprobar esta candidatura, esta cuádruple candidatura. No me parece. No, la verdad no me gustaría ver por lo menos un... Perdón. Y aparte, con ese aspecto emocional, lo que también asumo es que los estadios, al menos en Chile, ya asumiendo que se va a disputar algún partido en el Nacional, 40.000 personas. No quiero ver un Francia-Alemania, un Brasil, un Brasil-Italia, qué sé yo, en donde hay poca gente. ¿Dónde hay poca gente? No me atrae como espectador, como televisor. No me atrae, no me atrae. O sea, entiendo que algún chileno o chilena se enorgullezca de que se va a hacer un mundial en Chile, qué sé yo, o que va a ser sede, ¿me entendés? Está bien enorgullecerse, pero yo lo veo desde el punto de vista como más desde afuera. Yo lo veo desde afuera, como yo me pongo en el lugar. ¿Qué van a decir los franceses? ¿Qué van a decir los ingleses? ¿Qué van a decir los italianos? ¿Qué van a decir los españoles de este mundial en Chile? Es que no les va a gustar, que te lo firmo ahora, no les va a gustar. No les va a gustar. Y el aspecto emocional no convence a nadie, no va a convencer a nadie. Vaya, hagamos un mundial porque la tierra de Messi, porque hagamos porque Maradona. No, por favor, es que no nos prestamos para eso. Como ya dije, si van a hacer un mundial, no se haga dura pena, que se haga bien, que se haga bien. Así que bueno, esta es mi conclusión con respecto al mundial. Quiero saber qué opinan ustedes, si les interesa que esta candidatura cuádruple se haga realidad o no, si opinan lo mismo que yo, si no opinan lo mismo que yo. Y compartamos nuestras opiniones y para ver qué es lo que opina la mayoría, porque esta es mi opinión. Así que nada, esperemos que se sigan aclarando más cosas, que sigan habiendo más noticias con respecto a esto para tener, digamos, más claridad, ya, vale, ya, ahora sí, ¿no es cierto? Así que eso. Los peores los comentarios, le pueden poner me gusta, lo pueden comentar, no hay ningún problema. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.